Ongi etorri, hau maite duzun herria da. Esta es la tercera entrega de este espacio pensado para todas las personas que amamos Euskal Herria, vivamos donde vivamos, hayamos nacido aquí o allí. Un espacio para las personas que se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Pues bien, con esta presentación me viene de perlas este libro, Nation to Nation, el lugar de Escocia en el mundo, que está escrito por Stephen Gethens, un político con un largo currículum como representante institucional tanto en Escocia como en Westminster y Bruselas, y que ha sido portavoz o vocero del SNP, el Partido Nacional Escocés. Hoy en día es además profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de St Andrews. Ese es el autor, pero vayamos al tema de este libro. Lo que más me ha interesado para este espacio es la reflexión que hace sobre la diáspora y las preguntas que se nos plantean con ella. Por de pronto, ¿qué es la diáspora para las personas que nos encontramos aquí en Maite Duzun Herria? ¿Es solamente la ciudadanía vasca que ha emigrado o las personas con algún apellido de origen vasco? Simplemente es diáspora cualquier persona del mundo que sienta una afinidad, una conexión emocional o un interés por nuestro país. Para el autor de este libro, el concepto de diáspora tiene que ser lo más amplio e inclusivo posible, como en el caso de irlandés, el mejor ejemplo de políticas diaspóricas en su opinión, pero eso sí, sin obviar que Irlanda es un estado independiente, que no es el caso de Escocia y todavía menos el de Euskal Herria. Y tampoco hay que olvidar el papel tan importante que ha tenido la diáspora irlandesa en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Entonces, la siguiente cuestión que se nos plantea es, ¿cuál debe ser el papel de la diáspora vasca para con Euskal Herria? Y ahí me ha gustado una cita del presidente Kennedy que recoge el autor. Kennedy dijo que Irlanda nunca había sido un país rico ni poderoso, pero que sin embargo su influencia sí había sido rica y poderosa. Bien, por tanto, quizás los países que no somos ni ricos ni poderosos y además somos pequeños, también podamos tener la ambición y la capacidad de influir con la ayuda de nuestra diáspora. Pero, ¿qué tipo de influencia queremos de la diáspora vasca? ¿Queremos influencia económica nada más o también influencia política? ¿Queremos solo influencia cultural o acaso podría ser la diplomática también? ¿O queremos todas ellas juntas? Y por otro lado, ¿solo queremos la influencia de la diáspora rica y poderosa o, como por el contrario, defiende el ministro para la diáspora irlandés, porque tienen ministro específico? Hay que escuchar y proteger a todas nuestras comunidades diaspóricas, especialmente las más vulnerables. Como veis, se puede debatir largo. Yo solo tengo una idea muy clara. Tenemos que actuar siempre en clave de país, sin partidismos, en nuestra relación con la diáspora vasca. Pero lo dejo ahí, todo abierto, para vuestra reflexión. Para la acción, en cambio, propongo algo inmediato y muy sencillo: votar. Y digo sencillo porque ya no hay voto rogado y todo es mucho más fácil. Pero eso sí, en esta ocasión está muy restringido, solo es para la diáspora navarra que tiene derecho a voto en las elecciones forales del 28 de mayo. Las personas inscritas en el CERA ya habréis recibido o recibiréis en breve la documentación y las papeletas. Si vais a descargarlas por internet, podréis hacerlo a partir del domingo día 7. Si vais a depositar el voto en la embajada o en un consulado, el plazo es del 20 al 25 de mayo, ambos inclusivos. Y si tenéis pensado enviar el voto por correo certificado, tiene que ser antes del 23 de mayo. Así que, navarras y navarros del mundo, os pido que votéis en clave de país, según vuestra conciencia, claro está, pero votad como país. No somos Irlanda, pero somos Euskal Herria. Bien bitartean, ondo ibili, eta hurrengora arte. Agur!